Viste todo ese amigo. Una locura. Pero volvamos a mi historia, ¿sí? Yo la miré y le dije, oye, ¿no quieres acompañar? Estuvo increíble. Ella dijo, sí, pero debes saber que... Nunca voy a olvidar este día. Hola, chicos. Soy Tom Sutout. Trabajo para Elektra Records. Mucho gusto, viejo. Hola, viejo. ¿Cómo estás? Me encantaría platicar con ustedes si tienen un segundo. ¿Te quieres sentar? Esto es genial. ¿Ya? Siéntate. Gracias, chicos. Muévete. Claro. Ok, he visto lo que han hecho en Los Ángeles y creo que con mi ayuda, creo que podrían, ya saben, podría ayudarlos a llegar. ¡No, por Dios! ¿No? ¿No quieres? No, gracias. ¿Seguro? Sí, gracias. Ok. En fin, regresemos a lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Quieren un disco? ¿Eso es un sí? Sí, no sé si podemos confiar en un tipo que rechaza una mamada gratis. Sí. Sí. Firmamos un contrato por 5 álbumes con Elektra Records. Tommy, acaba con esta mierda. Sí, señor. Como nos dieron un gran adelanto, teníamos mejores drogas y fiestas más grandes. Éramos los reyes. Solo vean este lugar. Todos querían ir a nuestras fiestas. ¿Me dejas inhalar una línea? Sí, cómo no. Lárgate de aquí. Miren eso. Damon Dave de Van Halen está en nuestro maldito sillón. ¿Me dejas inhalar una línea? No pasa nada. Estás bien. ¿Bien? Él es David Lee Roth. ¡Sé más respetuoso! ¡Lárgate de aquí! Oblígame, hijo de perra. Necesitarán un manager. Hola, Dave. ¿Qué tanto me ven? Quiero decirles que nada de esto pasó. Doc nunca vino a este maldito basurero. Lo conocimos en el Centro Cívico de Santa Mónica, luego de un concierto. También a su socio, Doc Taylor. Doc es un buen tipo. Es una pena que no lo incluyeran en esta película. Pero creo que esta versión no está tan mal. Como sea, regresemos a la historia. No, así.